Cuidados SOS es una aplicación creada por Gladys Arias como parte de un proyecto mientras estudiaba la maestría en salud pública. Su idea era crear un medio para que pacientes y profesionales de la salud pudieran concertar citas mediante una aplicación digital, y aunque nació para facilitar el acceso médico a personas postradas o de edad avanzada, poco a poco ha ido creciendo en su aceptación. Esta app tiene dos modalidades. La primera es una solicitud para agendar una cita y la segunda es una solicitud aleatoria. Siempre que la platico, se queda resumido, es como un Uber o un InDrive de servicios de salud, ¿sí? Cuando el paciente, el usuario, le da ahí solicitud aleatoria, le manda una solicitud a todos los profesionales que integran dicha categoría que eligió previamente, ¿no? Entonces, el que esté disponible en el momento acepta la solicitud, entonces la aplicación le muestra dónde está el paciente, ¿sí? Y lo guía a la ubicación del paciente. En la primera modalidad, el usuario puede solicitar entre una amplia lista de categorías el servicio requerido, elegir el día y horario de atención y deberá explicar brevemente el motivo de la consulta. El profesional de la salud podrá aceptar o rechazar la solicitud. La aplicación para la población en general es gratis, si no, no tiene ningún costo. La aplicación, obviamente el servicio, sí genera un costo, ¿no? Es directamente el pago paciente profesional. La aplicación sí genera un costo, una cuota mensual para los profesionales de la salud. Cuidados SOS tiene apenas 2 meses operando y ha sido bien aceptada entre los profesionales de la salud, pues además crea nuevas oportunidades laborales para aquellos que siguen en la búsqueda de un empleo. Gladys Arias señaló que la app tendrá también un asistente médico virtual y pronto expandirá sus servicios a Sinaloa y a Ecuador, país de Sudamérica, donde ya escucharon de esta novedosa aplicación. Con información de Olivo Orozco, Francisco Hernández, Mega Noticias.